Bien, vamos a ver entonces ahora temas distintos. Por ahora vamos a plantear los temas y posteriormente vamos a empezar a hacer ejercicios utilizando una opción u otra. ¿Cuáles son estos dos tipos de clases? Vamos a llamarles así que necesitamos usar o comprender. Unas son las clases abstractas y otras son las interfaces. Y con ambas, tanto con clases abstractas como con interfaces, nosotros podemos hacer uso de herencia y polimorfismo. En interfaces también podemos hacer herencia. Pero vamos a ver entonces primero unas, luego las otras, y cuáles son las similitudes y las diferencias, porque ambos son recursos muy valiosos para que ustedes puedan programar e implementar herencia y polimorfismo. Primero que nada, nosotros hasta ahora el tipo de clases que hemos visto son tipo de clases instanciables. Instanciable quiere decir que se puede crear un objeto directamente de esas clases. Inclusive en este ejemplo último que hicimos, que fue el del vehículo, vehículo de carga, vehículo de transporte, desde la clase vehículo hasta las clases más derivadas, como fueron la de coche, camioneta, de todas podemos crear un objeto, ¿sí? En una clase abstracta eso no es posible. Nosotros vamos a utilizar clases abstractas para definir como un conjunto de características comunes e inclusive métodos que no se implementan en la clase abstracta y que sí se van a implementar en las derivadas. Las clases abstractas solamente se pueden heredar. No se van a instanciar directamente, son hechas para herencia. De tal manera que nosotros podemos definir una clase abstracta como la clase base de toda una jerarquía de clases. Y también puede suceder que tengan una pequeña jerarquía de clases abstractas, pero para que ustedes puedan instanciar cualquier cosa de alguna de ellas, tienen que tener clases concretas hasta abajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la declaración de una clase abstracta? Pues vamos a tener el abstract class y el nombre de la clase. Es igual, ¿no? Que cualquier otro tipo de clase, solamente que le antecede la palabra abstract, ¿no? Esa es como la hacemos abstracta. Bien, en una clase abstracta, lo que vamos a ver aquí es la aparición de métodos abstractos, ¿sí? En una clase abstracta ustedes pueden poner métodos que no son abstractos y métodos que son abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Este es un método que ven aquí, que lo que va a hacer es definir como la interfaz de programación, es definir la plantilla de un método. Y aquí como ven el abstract void, este es un método que no devuelve nada, pero es abstracto, se llama mi método y vean, tiene parámetros. La parte más importante de este método abstracto es que no tiene ninguna implementación de código, es solo la definición de la plantilla. Con el punto y coma se cierra, ¿ok? Eso no es posible en los otros métodos. En los otros métodos, nosotros vamos a tener código en la parte del método, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Ustedes podrían tener una clase abstracta que tuviera solamente métodos abstractos sin ningún problema, ¿ok? Aquí está este ejemplo de una clase abstracta donde tenemos esta clase completita. Vean, esta es una clase. Aquí tenemos la clase objeto gráfico, luego está la clase círculo que hereda de objeto gráfico y la clase rectángulo que hereda de objeto gráfico. Y vean, la clase base de esta jerarquía de clases, que es abstracta, tiene atributos normales, tiene un método del tipo normal, es decir, que tiene una codificación. Pero también tiene dos métodos, vean estos métodos de color rojo que están aquí, son los dos métodos
que son abstractos. Aquí está solamente definida la interfase del método. ¿Cuándo es que estas interfaces, estos métodos abstractos, se van a implementar? Estos se van a implementar cuando ustedes hacen la herencia. Desde que hacen una herencia de una clase abstracta, están obligados a implementar los métodos abstractos que vienen de una clase abstracta, ¿no? Si no lo quieren hacer, significa que esta clase también la tendrían que hacer abstracta, ¿ok? Pero bueno, aquí se tiene que implementar y en el rectángulo también se tiene que implementar. Vamos a ver este ejemplo directamente en el Eclipse para que vean cómo es, cómo aparece, qué es lo que ustedes van a ir viendo cuando generan una clase principal que sea de tipo abstracto. ¿Ok? Y encierro todo. Y entonces voy a hacer el proyecto 10, proyecto de Java. Le voy a llamar proyecto 10. Ahí está. Y listo. Aquí nada más le damos finish. Y a este proyecto 10, vean, en el source, lo que voy a hacer es crear una clase abstracta. Aquí simplemente ponemos new, class, se escoge igual. Y en class voy a poner que este se llama objeto gráfico, como está en nuestro ejemplo. Y en esta parte de abajo, si ven, en los modificadores, abajo del public está el abstract. Con eso voy a hacer este método, esta clase de tipo abstracta. No la voy a hacer un static void main de ninguna manera. Las clases abstractas están hechas para ser heredadas, para que a partir de la herencia se hagan, pues se trabajen las implementaciones de los métodos abstractos. Entonces, en este ejemplo que tenemos, teníamos dos atributos, no estaban privados, pero yo los voy a hacer privados, que es X y Y, ¿no? Esos son unos atributos. Luego había un método para esta clase, un método que era, bueno, no recuerdo si era public, pero básicamente lo que era, hacía era mover, ¿no? Déjenme ver de nuevo la definición. Void mueve a una posición, ok. Mueve. Este es un objeto gráfico en donde ustedes estarían haciendo como este tipo de programación que les permite trazar líneas, girar objetos, etc. Entonces aquí voy a poner un new X y otro int. Dígame. Sí. Sí, lo estoy grabando, mira, déjame te lo muestro. Ajá, como que se pierde de repente, pero mira, aquí en grabar medios, cuando ven, está grabando, ¿ves? Esto es de que está grabando. Desaparece, a ver, pero este cuadrito, ajá, sí, también me saca de onda, no te creas, pero estoy aprendiendo a usar otra herramienta. Esta está a prueba, no la he pagado, pero bueno, voy a ver si me funciona mejor. Entonces, aquí paso estos dos parámetros y vamos a suponer que lo que hace este método simple y sencillamente, pues le vamos a poner que X es igual al new X y que Y, pues es igual al new Y. Este es un código, nada más, que hace, este es un método normal para esta clase, para que vean cómo las clases abstractas pueden tener métodos normales, ¿ok? Pero a su vez vamos a poner los otros dos métodos que tenemos en el ejemplo, que son dibujar y ajustar. Y estos son así directamente. Vamos a poner un abstract void dibujar. Y no tiene nada más que esto. El método es un método abstracto. Y aquí lo que se hace es definir la plantilla, nada más. Y el otro es ajustar, literalmente. Es otro método abstracto. Entonces, como ven,
Cuando hacen métodos abstractos en una clase abstracta, estos van a ser implementados, ¿en dónde? En las clases que heredan de esta clase, ¿sí? Aquí yo normalmente agregaría pues métodos getters y setters. ¿Por qué? Porque tengo un par de atributos que son privados, que ni siquiera tengo un método constructor, entonces por lo menos poner getters y setters, ¿sí? Pero aquí están, estos son los métodos abstractos de la clase abstracta. Entonces estos métodos deberán ser implementados. Ahora voy a crear la clase que tenemos aquí de círculo. Es una clase normal, círculo, tal cual. Y vean, cuando yo pongo esto de círculo, voy a hacer la herencia, voy a decir extends objeto gráfico. En ese momento me va a pedir que implemente, vean, en la sugerencia va a decir implementa los métodos que no se han implementado, porque hay métodos abstractos. La otra opción es hacer que círculo también sea abstracto. Eso no es lo que yo quiero hacer, pero aquí lo que voy a poner es que me implemente los métodos que no han sido implementados. ¿Cuáles son? Estrictamente dibujar y ajustar, porque esos son los que están definidos como abstractos y deben de ser implementados. Aquí solo voy a poner un letrerito. Dibujando un círculo. Eso es todo. Con esto, estoy como implementando, ¿no? Que por supuesto sería bueno que fuera otra cosa, pero aquí vamos a decir que estamos dibujando un círculo. Y en el ajustar, pues algo parecido, vamos a poner ajustar el círculo, ¿no? Ajuste de un círculo. Y listo. Entonces, esto es la forma en la que se manejan las clases abstractas. Una clase abstracta tiene como propósito definir lo que son las interfaces de programación. De hecho, podríamos tener una clase abstracta que solo tuviera esto, que son métodos abstractos. En este caso, vean, por ejemplo, el mueve también es, como es un método normal, aquí en círculo, vean, en círculo, yo podría sobreescribir también a mueve, ¿no? Yo podría manejar un método sobreescrito que no es abstracto, pero también lo puedo sobreescribir. En todos los casos, esto es referido como la sobreescritura. Pero vean, tengo este de mueve, lo puedo cambiar. Si es que mover, en este caso, fuera necesario hacerle un cambio a cómo se mueve un círculo, ¿no? Esa sería como la parte especializada, moviendo un círculo. Entonces aquí voy a poner moviendo el círculo. Entonces vean, aquí es muy importante que vean que las clases abstractas pueden tener atributos privados. En esta, la del objeto gráfico, puede tener atributos privados. Métodos normales, que son getters, setters, el método normal este de mueve también. Y también puede tener métodos abstractos. Aquí, entonces en círculo, yo puedo sobreescribir. No, no es que solo pueda, debo sobreescribir. Si yo no estoy haciendo que círculo sea abstracto, debo, esto de sobreescribir es una forma de decir que debo implementar lo que estos métodos van a hacer. En estos estoy obligada. En este último es porque yo necesitaba hacerle una especialización a este método, ¿ok? Y vamos a ver el otro caso que tenemos, que es para un rectángulo. Es lo mismo, ¿no? En el rectángulo que lo que pasó con el círculo. Yo voy a crear aquí una clase rectángulo sencilla.
Esta es una clase normal. Y lo que voy a hacer es decir que rectángulo hereda de objeto gráfico. ¿Sí? En ese momento, pues me pide que ponga la implementación de estos métodos. Normalmente, pues no me pone más que el método, pero siempre me pone las llavecitas porque espera que yo haga algo con esto. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner que es dibujando un rectángulo. Y en la otra parte es ajustar un rectángulo, ¿no? Ajuste del rectángulo. Aquí vean, yo no voy a hacer nada con el de mover, solamente me interesa implementar estos dos métodos que son los que vienen de la interfase. Por último, vean, vamos a hacer un método principal, una aplicación principal, ahora sí con un main, para probar cómo funciona este tipo de polimorfismo. ¿Qué es lo que es polimórfico? Pues, por supuesto, tenemos el polimorfismo que está sucediendo a partir de los métodos que eran abstractos, ¿sí? Desde objeto gráfico, estos dos, estos de dibujar y ajustar, se van a comportar diferente según sea la figura de la que se trate. Y este otro también, porque hubo una parte donde yo lo modifiqué. Entonces vean, voy a poner aquí nada más el en este, pues un pequeño arreglo de figuras, pero lo voy a hacer de tipo objeto gráfico. Este objeto gráfico lo voy a llamar figuras. Va a ser un arreglo. Lo voy a instanciar como objeto gráfico, que es la clase principal. Vean, aunque esta sea una clase abstracta, en la parte de la definición de un arreglo no hay ningún problema. Si yo quisiera, vean, instanciar un objeto directamente de objeto gráfico, que yo dijera, a ver, objeto gráfico X va a ser igual a un new objeto gráfico. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque objeto gráfico es una clase abstracta. O sea, yo no puedo instanciar objetos directamente de esta manera, ¿sí? Esto no es posible. No se puede instanciar objeto gráfico porque esta es una clase abstracta. Pero sí puedo crear un arreglo de objetos a partir de una clase abstracta. Sin embargo, ya en la parte fina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en figuras, en su posición 0, yo sí tengo que instanciar, por ejemplo, un new círculo, ¿no? Esto es en donde sí tengo que usar una clase concreta. Ya dentro del arreglo, cada elemento del arreglo no puede ser un objeto gráfico. Vienen por herencia con las características de los objetos gráficos, pero no lo puedo instanciar directamente. Aquí vamos a ver en figuras, en su posición 1, vamos a hacer que sea un new rectángulo. Entonces con esto nosotros ya tenemos estos dos objetos dentro de un arreglo. Los pongo en un arreglo porque a mí me gusta la parte de ver en un ciclo el comportamiento polimórfico. Aquí, bueno, nada más son dos, pero vamos a ver ese comportamiento polimórfico de los métodos. Hay dos métodos, de hecho hay tres, pero el tercero nomás se lo pusimos a uno, ¿no? Mientras que i sea menor que figuras.length y ponemos el i más más. Entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es poner un system. Bueno, de hecho, aquí sí no necesito el system out. ¿Por qué? Porque círculo
ya tiene en dibujar un system out, en ajustar un system out. En la parte de mueve, este tiene un system out, ¿no? Aquí en la parte del objeto gráfico, este mueve no tiene nada, entonces le voy a poner aquí que haga algo, porque no nos va a salir ningún letrero en el caso del rectángulo, ¿no? Al rectángulo yo no le modifiqué nada acerca de esta mueve, entonces aquí pues solo pongo un letrero que diga moviendo un objeto gráfico, ¿no? Ahí está, simplemente estoy agregando algo para que se vea, para que ustedes visualicen el comportamiento. Entonces, en cada caso, yo tengo ya el system out. ¿Ven? Eso es lo que hay que ver. Es diferente aquí que los métodos tienen un system out a cuando hemos hecho el toString, ¿sí? Porque el toString solamente devuelve un string. Aquí ya los métodos ya hacen una impresión. Entonces, lo único que tengo que hacer, vean, es poner figuras en su posición y, ¿sí? Punto y usar los métodos. Vean, este ajustar es un método. Ahora hago figuras en su posición y punto dibujar. Y el otro método es el de figuras en su posición y punto y este mueve. Aquí está. Este es distinto, ¿no? Aquí vamos a ponerle nada más un par de valores enteros, que eso es lo que nos pide este método. Pero si se fijaron, el tipo de método es distinto, ¿sí? Cuando yo usé, déjenme, se los pongo de nuevo, figuras en su posición y, quiero que vean esta diferencia. Ajustar y dibujar son dos métodos abstractos. Aquí viene el dibujito, mientras que mueve. Es un método normal que fue sobrescrito, ¿ok? Esta es una diferencia importante en el tipo de métodos que estamos usando. Entonces, bueno, quito esto y vamos a probarlo a ver si estos tres métodos por diferente vía, pero tienen comportamientos polimórficos. Este es otra forma de hacer polimorfismo, definiendo métodos abstractos en una clase abstracta, ¿sí? Estos métodos abstractos que cuando sean heredados, pues van a comportarse diferente. ¿Ven? Esta es una forma diferente de hacer el polimorfismo. Entonces lo voy a ejecutar y vemos, aquí está, ¿no? Tenemos, bueno, el primero, siempre el primero es un círculo, el otro, aquí va a salir esto de moviendo un objeto gráfico, porque en la parte esta del figuras de inmueve, cuando se trata del rectángulo, va a salir moviendo un objeto gráfico. Cuando se trata del círculo, va a salir otra cosa. Déjenme, se quedó por allá la ejecución. Entonces está primero el círculo, que saca el círculo, y luego el rectángulo, ¿no? Esa es la parte polimórfica, es que los letreros en estos casos son ajuste del rectángulo, dibujar un rectángulo. En ambos casos estoy sacando primero ajustar que dibujar, ¿ok? Entonces, bueno, esta es otra forma de hacer polimorfismo utilizando una clase abstracta. ¿Ok?